Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento, actividad, como queramos llamar, pero sobre todo a este homenaje tan bonito que queríamos hacerle a Vicente de Espona, como sabéis, un escultor que estuvo tan relacionado con San Pedro Alcántara. Es un honor siempre contar con Ana María, con la que trabajamos casi a diario, mano a mano, intentando conseguir lo que hoy también quería mostrarles, ¿no? Queríamos utilizar este homenaje para presentarles también la ubicación, la nueva ubicación de la escultura La Danza, pero también con la intención, si veis a nuestro alrededor, detrás justo nuestra, tenemos el regreso del Olivar, que también con la ubicación nueva, después de hacer este maravilloso mirador, y también tenemos pues la Mujer Pájaro. La intención también, porque hemos recuperado no solamente la danza, sino también la maternidad y la araña, que además en muy breve tiempo va a estar también expuesta aquí en este recinto, digamos, pues hacer una especie de museo al aire libre de Vicente de Espona. Yo creo que se lo merece, además Ana sabe que yo soy una admiradora fiel de su obra, que me encanta. Además, ejemplos como que los premios de la cultura de Marbella, el símbolo que utilizamos, los premios era la imagen del sol de Marbella. Este año en los primeros premios de la cultura ha sido el regreso del Olivar, y desde luego yo creo que la intención del área de cultura, de la Tenencia de Alcaldía, es seguir trabajando con Ana María y desde luego pues que se conozca más aún la obra de Vicente de Espona, que estamos encantados de que estas tres obras hoy estén en San Pedro Alcántara, y que si podemos traer más, que yo creo que estamos ahí también trabajando en eso, pues para que San Pedro sea, digamos, el sede del trabajo y de la labor que hizo Vicente durante tantísimos años en el municipio, tanto en Marbella como en San Pedro. Yo estaba leyendo el otro día un poquito así el libro que hicimos además en colaboración cuando estaba yo en Marbella, y decía que hablaba de los tres pilares en San Pedro de Espona. Hoy ya podemos hablar del cuarto pilar, y yo creo que en un par de semanas vamos a hablar ya de seis pilares de Vicente de Espona en San Pedro de Alcántara. Así que sí, que antes de terminar no quería olvidar de hablar de la persona que inició, digamos, o que fue el propulsor para que estas esculturas llegaran a San Pedro, que fue el que era en su momento teniente alcalde de San Pedro, que fue Manolo López, que yo creo que también hay que recordarlo, porque gracias a él tenemos Síntesis, que se me ha olvidado decirlo, pero porque no lo tenemos en el entorno, lo tenemos allí donde, al lado del polígono, San Pedro. Y yo creo que bueno, que vamos a seguir esa línea y a seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos, siempre a ti Ana María por esa lucha incansable, una luchadora nata, yo creo que lo que la conocéis, bueno, qué vamos a decir de Ana María. Así que nada, que muchas gracias, y le paso la palabra al teniente alcalde. Gracias, Gemma. Bueno, buenos días a todos, especialmente a Ana María hoy por el día que representa. Y también quiero hacer una mención especial a la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro Alcántara, que han sido durante tantos años, agradeceros que estéis aquí, a todos, a los que sois ahora hermanos mayores y a los que habéis sido y habéis estado ahí, siempre defendiendo el patrimonio cultural de San Pedro en esos años donde la cultura estaba absolutamente apartada. Y refiriéndome precisamente a eso, quiero leeros un texto que además lo tenía guardado, digo, no sé qué día lo leeré, pero hoy creo que es el día perfecto para hacerlo. Es de la revista Cilniana del año 1998. Se refiere evidentemente a don Vicente de Espona y dice: también había realizado otros dos monumentos habituales en mi infancia, que hasta ese justo momento no me habían importado nada. Uno de ellos, homenaje a Andalucía, fue blanco de no pocos balonazos y dianas improvisadas cada vez que iba a jugar a la Divina Pastora. El otro, llamado Síntesis de San Pedro de Alcántara, y que como el sol ha vivido tantos tiempos mejores, en mi único recuerdo de las pocas veces que visité la Feria Sanpedreña. Está claro que Parques y Jardines fue siempre la delegación predilecta en los años de Gil, en detrimento del patrimonio artístico de la ciudad, por el que nunca nadie de su equipo mostró el más mínimo interés, exactamente igual que yo cuando jugaba la pelota. Yo voy a redimir mis culpas en estas líneas. Ellos, me temo, que nunca lo harán. Bueno, esto lo decía Paco Moyano, que próximamente también será galardonado con una medalla importante en nombre de la ciudad. Evidentemente, Paco Moyano se redimió. Y yo, desde luego, no voy a redimir a quien hizo tanto daño al patrimonio histórico de San Pedro y de Marbella.
evidentemente no, pero sí lo que hemos hecho es ponerlo en valor. Es decir, nosotros cuando hemos llegado, sí nos hemos comprometido con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, con don Vicente de Espona, en poner ese valor y ponerlo al alcance y a la visualización y al disfrute de tanta gente. Ese es, desde luego, el trabajo de... Y hoy también quiero decir que es un compromiso, que ya yo tengo varios compromisos con ella, con Ana. Uno es traernos a Síntesis aquí, a este sitio. Yo, ella me dijo que sí, por lo tanto yo creo que eso sigue en pie y me gustaría... Va a decir que es mentira, no, si dijimos que sí, que lo teníamos que traer. Yo creo que el entorno perfecto, creo, bajo mi punto de vista, y ahora tú no lo dirás públicamente, es ponerlo ahí, cerca. Venga. Un inciso, vamos. Solo. Yo te dije que tenías o teníais toda la libertad para hacerlo, pero que mi opinión es que ya es el tercer lugar que está. Iría a un cuarto. Pues vamos y a hacer el pobre cuarto. Está muy cansado. No, ya. Lo cuidaremos como hemos cuidado todas las demás. Lo cuidaremos como todos los demás. Es que yo creo, Ana, fíjate, vente para acá, ponte a mi lado. Imagínate. Tenemos aquí la danza, tenemos a nuestra izquierda la mujer pájaro, enfrente el regreso del olivar, pronto dos esculturas más. Otro compromiso que te hago hoy, que te lo he dicho, te lo he anunciado. ¿Qué nombre merece este mirador? Espacio de Vicente de Espona. Pues ya está, lo ha puesto ella. Es decir, ¿no merece estar también ahí Síntesis? Yo creo que sí, que tenemos que hacer ese esfuerzo y que este rincón sea el rincón de don Vicente de por vida y que nunca se nos olvide a todos. ¿Puedo opinar? Pues opina, pero, yo ya te voy a dar la palabra. Pero no puedo decidir porque no está en mi... Sí, pero sabes que cada vez que hemos hecho algo, siempre lo hemos consultado contigo, siempre has estado con nosotros, siempre has estado supervisando todo lo que hemos hecho y yo creo que el sitio ideal para traer a Síntesis es aquí. Bien, pero que entiendas... Que esto es cosa vuestra, que yo ahí no puedo ni siquiera... Bueno, pues ya está, como nos has dejado a veces beneplácito Síntesis, si Dios quiere y todo va como tiene que ir, lo trasladaremos a la rotonda del Boulevard de San Pedro Alcántara, que estuvo ahí y ya no es el cuarto emplazamiento, es devolverlo a su segundo emplazamiento, sí. Más que traerlo al cuarto, es devolverlo a su segundo emplazamiento. Bueno, pues nada, yo dejo a Ana María que nos diga unas palabras. Muchísimas gracias a todos y ya hay dos compromisos, ¿eh? Ponerle el nombre a este mirador y traernos a Síntesis. Venga, Ana María. Buen día y buena tarde. Te lo voy a coger yo entonces. Sí. Ah, porque voy a leer. Sí. Buen día y buena tarde. Mi agradecimiento al teniente de alcalde Don Rafael Piña, a mí me suena más Rafael Piña, a Gemma Midón, directora responsable de Cultura, por amparar este acontecimiento y a todos los asistentes al acto para celebrar el centenario del artista plástico Vicente de Espona. Tenemos a nuestro alrededor una muestra de su obra escultórica y hoy precisamente se presenta otra denominada La Danza, que se recupera de una historia que se remonta a varios años. Formaba parte de 5 obras y que las 5 siguen siendo de mi propiedad hasta que formalicemos nuestros acuerdos. Hay colocadas 2 en el hospitalillo de Marbella que se salvaron de los malos tratos recibidos, mala fe o ignorancia del manejo de las mismas, por ser colocadas antes de que descubriera que las otras 3 estaban en sótanos del teatro y palacio de congresos. Prácticamente tiradas, no guardadas. Ahora lo importante es que se irán restaurando esta que ya la tenemos hoy y las otras 2. Bueno, ahora me gustaría leer un escrito recibido de Francisco Moyano, que supongo que la gran mayoría conoceréis, que me mandó por correo electrónico por no poder estar hoy físicamente entre nosotros, pero sí con el corazón. Iré rapidita para no cansaros, pero es lo que escribió Paco Moyano. Centenario Espona, buenos días. Me habría gustado estar presente en este acto, pero coincide con el Congreso de Hermandades
de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que se celebra en el Teatro Ciudad de Marbella. Participo a esta misma hora en una mesa redonda sobre el papel de los jóvenes de las cofradías. Por ello quiero hacer llegar esas palabras mediante Ana María. En primer lugar, convencido como estoy de la importancia de la obra de Vicente de Espona, quiero agradecer la iniciativa de la Tenencia de San Pedro en el sentido de la conmemoración del centenario y un año más, con retintín lo dice, ¿vale? Así como el reconocimiento de la obra del artista y la restauración de algunas de ellas, actualmente deterioradas. El mejor tributo que puede ofrecerse a Vicente de Espona es dotar a su obra de un espacio museístico que albergue sus creaciones y que haga realidad su deseo de que formen parte del patrimonio cultural de este término municipal. San Pedro es un lugar ideal para ello. La síntesis de San Pedro es una de sus mayores de sus obras mayores y siempre sintió cercanía con este pueblo. Lo sabemos porque lo expresó en diversas ocasiones y yo lo certifico. Ana María lleva demasiados años luchando para conseguir ese sueño de asegurar la permanencia de la obra de Espona para disfrute ciudadano. Sigue pendiente el rescate del Sol de Marbella destruido en época de oscura trayectoria y con sentencia judicial en este sentido. Habría que poner en común la voluntad política y la sensibilidad personal, que si coinciden puede resultar extraordinario para conseguir que el Sol de Marbella, que también es de San Pedro, vuelva a brillar. Seguramente Vicente, siempre al margen de convencionalismos, nos diría que nos dedicásemos a otra cosa antes que reivindicar su obra. Pero como espectadores debemos ser conscientes de que desaprovechar un legado como este sería un desperdicio imperdonable en una ciudad que se considera culta. Vicente, ciudadano del mundo, optó en las últimas décadas de su vida por adoptar una patria chica que fue Marbella y San Pedro. Se convirtió en uno de los nuestros. Nunca supo vender su obra, ni situarse en el lugar que le correspondía como artista. No se casó con nada ni con nadie, excepto con Ana María. ¿Y por qué insistió? Y además es verdad. Vicente cumple 101 años, pero su obra sigue joven y casi por descubrir. Esperemos que muy pronto esté al alcance de toda la ciudadanía. Gracias. Y yo os digo muchas gracias a todos también.